Hola, mi nombre es Ana Blas García y voy a presentaros la lección número 4 titulada PCR cuantitativa dentro del módulo 4 sobre biología molecular. El objetivo de esta lección es comprender las bases teóricas de la PCR cuantitativa así como aprender los pasos necesarios para su realización con el fin de analizar y cuantificar la expresión génica. Por eso vamos a ver qué es la PCR cuantitativa, qué aplicaciones tiene la PCR cuantitativa y cómo se realiza una PCR cuantitativa, incluyendo los reactivos a utilizar, el equipamiento necesario y el protocolo a seguir. La PCR cuantitativa viene de la reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés, Polymerase Change Reaction. Y es un proceso de amplificación exponencial de secuencias específicas de ADN o ADN complementario. La PCR cuantitativa o PCR en tiempo real es una técnica que nos permite visualizar en tiempo real la progresión de esta reacción y al mismo tiempo cuantificarla. Esta técnica nos permite, por tanto, detectar cantidades mínimas de ADN que se encuentran presentes en nuestras muestras de interés. Las aplicaciones de la PCR cuantitativa son variadas, incluyen el análisis de la expresión génica, que es muy útil tanto en investigación oncológica como en investigación farmacéutica. También permite la cuantificación del ADN, pudiendo ver el número de copias o el contenido en ADN mitocondrial. Se utiliza también para el diagnóstico y manejo de enfermedades, se puede realizar titulación vírica para detectar infecciones o también se pueden detectar enfermedades genéticas. Se utiliza también para el control sanitario de alimentos, pudiéndose detectar microorganismos en estos alimentos y finalmente puede servir para la identificación de un individuo. ¿Cómo se realiza esta PCR cuantitativa? Pues tenemos que usar distintos reactivos. En primer lugar, el ADN molde o ADN complementario que contiene la secuencia diana. A continuación, utilizaremos primers o cebadores. En este caso, los primers... Son sentido y antisentido, es decir, van en direcciones contrarias y deben ser específicos de la secuencia de interés. No pueden ser muy grandes, tienen que tener entre 12 y 24 pares de bases y el tamaño del producto que generan tiene que estar entre 50 y 150 pares de bases idealmente y no tener más de un 50 o 55% de guaninas citosinas. La diferencia de temperatura de anilen o de hibridación de la pareja de primers no debe ser mayor de 5 grados y es mejor si cada primer se encuentra en un exón diferente. A continuación, también necesitamos una ADN polimerasa que sea termoestable, es decir, que sea estable con variaciones de temperatura, como por ejemplo la TAC polimerasa. Un tampón de reacción en el cual encontraremos nucleótidos. Y también magnesio, y finalmente un fluoróforo de detección que nos va a permitir cuantificar este, estos cambios en el ADN. Se pueden utilizar fundamentalmente dos que incluyen el CyberGreen, que se intercala dentro de las moléculas de ADN en síntesis, o las ondas Tacman que son más específicos pero que también son más caros. Estos tres componentes, estos tres reactivos, suelen ser comercializados de forma conjunta en un solo producto denominado Master Mix dentro de los kits comerciales. En cuanto al equipamiento, se pueden utilizar distintos tipos de termocicladores en los que varía tanto su sensibilidad como el soporte que utilizan para las muestras. Hay termocicladores de capilares y hay termocicladores de placas multipocillos, que es el tipo de termociclador que vamos a ver en esta lección. Como veis, eh, se utilizan este tipo de, pla de placas multipocillos de plástico que pueden ser de diferente número de pocillos y utilizaremos micropipetas y puntas de micropipetas estériles para poder pipetear todos los componentes dentro de los pocillos de reacción. Una vez hemos añadido tanto los componentes del Master Mix como el ADN complementario o el agua a la placa, la placa se sella con un plástico y se introduce en el termociclador. Es conveniente poner las muestras por duplicado y añadir siempre un control que no tenga ADN complementario, es decir, que solo tenga agua y master mix para ver si hay contaminación. En cuanto al protocolo de la PCR cuantitativa, tiene distintas fases que incluyen la activación de la enzima, la desnaturalización del ADN, el annealing o hibridación de los primers, la extensión de la cadena en síntesis y finalmente la curva melting. Los tres pasos intermedios de naturalización anilin y extensión se repiten secuencialmente en una serie de ciclos que normalmente, dependiendo del gen y de la enzima que se utilice, están entre 35 y 45 ciclos. En el caso de utilizar la sonda Cybergreen, este es un compuesto que emite fluorescencia solo cuando es excitado eh, y se intercala con el ADN de doble cadena. Así podemos ver que en la cadena de ADN en síntesis, el cybergreen se queda intercalado y entonces, al excitarlo, produce fluorescencia. La intensidad de la fluorescencia que se genera aumenta con la cantidad de ADN que esté presente y, por tanto, permite la cuantificación de la cantidad de ADN de interés dentro de nuestras muestras, tal y como se ven en las curvas de la pantalla del termociclador. Hasta aquí los contenidos de esta lección. Nos vemos en la próxima.